Vamos a ver qué dice la gente cuando la controlan, cuando le verifican a ver si tiene el cinturón de seguridad, si está cumpliendo con todas las normas, si lleva el carnet al día, qué es lo que se está controlando y qué dicen los automovilistas en Paraná. ¿Vos estás enterado de los controles en la ciudad? Sí, estoy enterado y por eso tengo todo en regla, el cinturón, carné, conducir, libreta sanitaria, todo el día. ¿Usted es profesional, viaja con cinturón? Y trato de hacerlo. ¿Los controles van a cambiar un poco lo que venía haciendo la ciudad? Pienso que sí. Está bien, hay que hacer cumplir la norma, pero tuvieran que brindar mejor servicio en la calle, que también se puede multar a la municipalidad dejando de pagar, por ejemplo. ¿Has visto cambios ya desde que se implementó estos nuevos operativos? Y va cambiando el tema de lo que era moto, va cambiando bastante, ¿eh? Y está muy bueno el control. O sea, te favorece porque las motos no te pasan por cualquier lado, pero bien, a mí me parece bien, yo siempre lo digo. Y la única forma es con la rigurosidad. Y me parecen buenas, si realmente se controla, sí, sobre todo las motos. Hay varios autos que no están en regla, lo que es luces, patente, estaría bueno que haya un poquito más de energía sobre el municipio, digamos, que se preocupe un poco más. Pero también estaría bueno de que se dedicaran un poquito más al arreglo de las calles. Eso sería para compensar un poco, ¿no? Exacto, así como nosotros obedecemos lo que ellos hacen, lo que dicen, bueno, que también ellos pusieran un poquito de su parte también. Y sí, es más seguridad, me parece, para todos. Yo soy de Viales, sí, en todos los lugares que he andado. Hay una tranquilidad bastante linda. La idea es que sigan para que cambie la cuestión como está, ¿no? Y sí, sería bueno. Y vamos a ver, los días van a decir cómo nos comportamos. En general la gente acepta los controles, ensaya alguna excusa, se enoja cuando le encuentran algo que no está en orden, porque vi una encuesta hoy en el noticiero también del canal acá donde algunos decían, buscaban excusas, recién salí, llevo la nena al club, no sé. Claro, antes lo controlaban, antes no, por eso no usa cinturón, claro. No es para todo. Ese tipo de cosas, no lo encuentro, me falta el respeto, el inspector, bueno, todas esas cosas que... Es que siempre cuando te descubren cometiendo una infracción es como que siempre buscas el justificativo de por qué no estabas cumpliendo con la regla, es como automático. O sea, es medio infantil, pero es así. Pero la mayoría lo acepta. Y porque vieron los cambios y que son positivos, claro. Y en general benefician a toda la sociedad. Digamos, perjudican a quienes no están en regla o a quienes estaban cometiendo delitos, ¿no? Porque no se hacían control. Dice que hay hasta menos remises en la calle, ¿eh? Porque los remises también lo están controlando. Claro. Por lo menos en estas cuestiones. Bueno, el tema es, los automovilistas, por ahí algunos decidieron cumplir o los que están en orden lo hacen con total normalidad. Y hay algunos que dijeron, dejo el auto, me voy en colectivo. Otros motociclistas dejaron la moto por el colectivo y otros por la bicicleta. Inclusive descubrieron que no solamente es más saludable, sino que también más barato. Según un informe de la Universidad Tecnológica Nacional, en Santa Fe viajar en colectivo es notablemente más económico que en auto y es menos contaminante. Los especialistas evaluaron los costos de transporte individual y los compararon con el transporte colectivo. Tomando como base un vehículo cuyo valor es de 110 mil pesos, calcularon que entre mantenimiento, patente, seguro, combustible, estacionamiento medido, cambio de cubiertas y un lavado por mes, hay que destinar un promedio de 3.417 pesos mensuales, mientras que una persona que realiza 100 viajes en colectivo en la capital santafesina gasta un promedio de 450 pesos mensuales, por lo que la diferencia es de casi 3.000 pesos. Pero sin lugar a dudas, el medio de transporte más económico sigue siendo la bicicleta, que en los últimos años comenzó a recuperar adeptos. Se consiguen desde los 2.500 pesos y el costo de mantenimiento es muy bajo. Sin embargo, no les juega a favor los largos recorridos que hay que hacer,
que los automovilistas muchas veces no las respetan y hay muchos lugares de trabajo que aún no están adaptados para alojarlas. Con ciudades que se expanden cada vez más y con un parque automotor que se ve incrementado, son cada vez más los gobiernos que se interesan en encontrar posibles soluciones a través del transporte público para cubrir las necesidades de movilidad de la sociedad. Acá el problema con el transporte público de pasajeros es que está colapsado. Sí. Y más con este cambio, con tanta gente dejando sus motos y autos para viajar en cole, está saturado. Y con las bicicletas, ¿dónde las dejo? Como decía el informe, ¿qué haces con la bicicleta? Sí, Paraná todavía no está preparada, ¿no? En Santa Fe me parece que están trabajando desde hace un tiempo ya, sí, a diferencia de la capital entrerriana, en motivar a los ciudadanos que utilicen la bicicleta y le están como aportando lugares en donde pueden dejarlas, ¿no? Pero acá en la ciudad de Paraná todavía es muy complicado, sobre todo en el microcentro, pensar en un lugar donde puedas dejar tu bicicleta en el caso de que la utilices. Y si vamos al interior de la provincia de Entre Ríos, hay muchas ciudades donde es mucho más habitual utilizar, qué sé yo, por citar, en Villa Elisa, en el departamento Colón. Hay lugares, por ejemplo, en la calle donde se puede dejar y la gente deja. Sí, y las escuelas o las universidades en algunas ciudades están preparadas también como para que los estudiantes lleguen y tengan donde dejarlas y sean seguras, queden en ese lugar, digamos. Sí, el relieve de la ciudad de Paraná también atenta contra las bicicletas, ¿no? Porque la subida es complicada. El esfuerzo es mucho más, y bueno, claro. En un momento te entrenás, en un momento no te cuesta. También nada. Llegás un poco transpirado a trabajar, pero. Y no, llegás. Pero después de un tiempo, ya hasta eso se te hace mucho más fácil. No, pero pensá que la ciudad ha crecido mucho, venir desde, no sé, la gente. Colonia, que cerca, claro. Yo me venía de San Benito en bici. Venía en triciclo. Che, no, dice que a un señor lo multaron esta semana porque ató la bicicleta a un poste del bus. Pobre señor. Le va a salir más cara la multa que la bici. Y sí. Además, una buena bici no cuesta poco. Sí, pero me decían hoy que desde 2.000 pesos, nosotros en el informe decíamos 1.500, 2.000 puede servir una bicicleta como para que te puedas mover, por ejemplo, en una ciudad como la de Paraná. Y el costo del service que se le hace no es mensual, sino que es cada tanto y te puede costar 100 pesos en una bicicletería aproximadamente. Estamos en un momento de cambio, indudablemente, también en los medios de transporte de la gente en esta y en varias ciudades. Yo ayer vi una chica muy elegante con botitas con taco, con su mochilita de cuero, estaba súper arreglado con el casquito y en bicicleta pedaleando. ¿Y se puede pedalear en tacos? Sí, estos eran unos tacos chinos, ¿sí? Ah. Sí, no, parece que sí, iba muy bien. En el pedal y, le y con mucha actitud paró en el semáforo, uh-huh. Es como que se hacía respetar por los autos, porque es cierto, los autos por ahí a las bicicletas no las tienen en cuenta, por ahí generan malas maniobras. Uh-huh. Bueno, hay alternativas entonces.